Pois somos o grupo Inclusiva, Estela e Loli, eu sou Fallo, Aitana, Adriana e Aldo. O noso traballo trata sobre a loita contra o bullying, que é un tema que está bastante de actualidade, por tendencias de acoso e todo o que pode haber nas escolas. O noso traballo decidimos comenzarlo en vista ao Colexio de Vite, que non sei se todos sabedes que hai unha gran cantidad de nenos de necesitado, e consideramos que moitas veces estes nenos, incluso outros, poden ser nenos con habilidades diversas, etc., poden sufrir nas súas propias carnes e común. O noso proxecto estaría dirixido a nenos e nenas de 5 anos, pero neste caso será como para mestras. Intentaremos proporcionar o objetivo de proporcionar máis información e recursos para tratar este tema e concienciar sobre esta problemática. Vale, apagaremos aí, ¿no? Para nenos, con que era pedra, papel e tixeira, que tamén podemos facer o mismo xogo. Temos de decirvos algunhas preguntas e vos que pensades sobre iso. Como por exemplo, que pensades, que sentimentos pode chegar a ter un neno que sufre bullying? Que sentimentos ou pensamentos? Que é o primeiro que vos pasa pola cabeza? Soledad. Un sentimento. Soledad, frustración, tristeza, ira. Medo. Vos crees que crees que é de gran importancia que eses nenos lle conten o que lle pasa aos seus pais ou mestres? Sí, sí. Porque eles solos non poden... O sea, é necesario que lle conten a alguén para que se desahoguen e conten a situación que está pasando, porque non solo... Eu creo que non só é problema que non o pasa máis o propio neno que recibe bullying, sino que tamén hai que investigar os nenos que acosan, por que o fan e todo. Nunca vos parastes a pensar por que algún neno decide non contar? Por medo. Por medo. ¿No? Porque cree que se merece. E por vergonha? Sí, por vergonha. Por medo que vaya máis. O sea... Pero porque a xente, o sea, o resto dos nenos... A ver... Como que... Conciencia de ti? Eu creo que unha persona, o sea, eu creo que hai persoas máis propensas a sufrir bullying que outras, é dicir, hai persoas que teñen pois unha personalidade moito máis potente ca que unha persona que tamén ten unha personalidade potente non se metería, e persoas que teñen unha personalidade máis débil e que son probablemente máis propicias a iso. Entón, unha persoa que xa non ten un criterio moi alto acerca do que son e demais soen ser ese tipo de personas que acaban sufrindo bullying, entonces en parte teñen como esa sensación de que non serven o suficiente, que non se valoran tampouco o suficiente, entonces teñen esa concepción de que en realidade que hai unha certa parte de merecemento, de que eso pasa porque realmente eu non valgo, porque realmente eu non son, porque realmente tal, é dicir, hai todo un proceso detrás, é dicir, nadie se vai a meter con unha persona que teña un carácter moi forte. Bueno, pode ser, pero non son o prototipo, dende logo. Que eu creo que a veces, además de que é por miedo, por eso, tamén a veces influye mucho a actitud que tengan sus padres e sus profesores hacia ellos. Por ejemplo, si hai niños que los padres non saben creer, ou así, pues también pueden tener más miedo de decírselo por no lo van a tomar en serio, no lo van a creer, van a creer que estoy mintiendo, o si tienen baja autoestima porque van a pensar que la gente está tomando en broma, que no,
que no les van a hacer caso y que lo van a seguir pasando mal e incluso peor. Y por eso también se pueden echar más hacia atrás. Ahora siempre nos ponemos como desde un punto de vista do abusado o acosador. ¿Por qué pensades que chega a hacer eso? También puedo decir. ¿Crees que siempre hay un motivo, una causa? Sí, pero son muy diversas. Puede ser que igual él sufrió algún tipo de acoso, o reflexa, incluso... O ten baixa autoestima. Un acosador suele ter a mesma baixa autoestima que un acosado. Sí. O sea, o mismo, pero reflexo de unha maneira totalmente diferente. Sí. O sea, totalmente divergente nese caso, pero a autoestima nun acosador é baixa, porque se tes unha boa autoestima non necesitas machacar a nadie para sentirte superior a ele. Entón, como mestras, deberíamos indagar máis no acosador, no acosado, en ambos, investigar en ambos, en la gente que presencia o bullying. En plan, porque o bullying en verdad también es un factor muy importante, la gente que o presencia fomenta que eso se siga haciendo. Porque una persona que fai bullying ten como algo que influencia que la gente se ría de lo que está sucediendo, que. O resto de alumnos que hay aquí. Pensad realmente que, como se ve no vídeo, os niños acosados, os acosadores, chegan a ser amigos. Bo, eso é unha tupía de vídeo, mi madre, eu estaba pensando, digo, isto non pasa na vida, o sea, non sei que fixo este vídeo, pero cuidado, currous, ¿no? O sea, que me parece moi, non sei, mi... Sí, pero mi real. Pensad que poden chegarte, pois, cordial. Sí. Eu creo que sí, pode ser. Non sei hasta que punto claro, acosado non vai a sentir un certo rencor por la persoa que lle fai sentir eso. Como que se foi de chegar a curar ese dano interno que se pille. Sí, pero non ese ano, ni no seguinte, ni dentro de tres. Igual dentro de, non sei. A ver, curar, que é unha palabra un pouco extraña, ¿no? Sí. Para isto. Primeiro para poder aceptar eso necesitas primeiro curar a tua autoestima e ver que realmente eso pues, non sei, non merecías, non sei. Entón primeiro tens que curar a ti mismo e despois poder aceptar o que pasou con esa persoa. Eso é un proceso moi longo que desde logo non creo que ocurra así porque sí. Vale. Pues, si no te puedo decir cómo es hacer, ¿puedes hacerme un favor? ¿Qué dicho que se puede preguntar una cosa? No, gustaría saber, pero en general, ¿qué opinión vos merece que siempre se le ponga algún tipo de nombre o de trastorno cuando alguien ejerce violencia o cuando ejerce? Es decir, acosador y acosado, o acosadora y acosado, ¿no? Normalmente se le pone un nombre, ay, es que está enfermo, tiene un trastorno de personalidad, por eso ejerce la violencia, o está pasando una crisis no sé qué en la familia, entonces lo exterioriza así, es decir, ¿qué opinión vos merece esa justificación siempre detrás del problema? Que lógicamente hay un problema, porque cuando estás ejerciendo la violencia algo te eleva a hacerlo. Pero ¿qué opinades de ese tipo de siempre intentar buscar... Pues, ponerle un nombre, ¿no? Esas etiquetas. Que no debería ser así, porque igual no hay una etiqueta. Sí, hay que poder haber diversidad desde. Es lo que decíamos, puede ser que o rapaz tenga una autoestima muy baixa. O... Bueno, pero ya estás etiquetando. El problema sí, es baixa autoestima, ¿no? Sí. Y ellos que pegan porque sí. Es decir, a lo mejor no me da un problema de autoestima, ni tengo un problema, un trastorno, no sé, bipolar, y a veces. Claro, o ni son hiperactivos ni... Bueno, disfrutan, ¿no? De alguna forma... Pero como maestros no deberíamos intentar indagar una causa... Sí. No... Claro. Pero... Ese podría ser un 1%. Pero yo pregunto, ¿existe ese placer por ser violentos? Pero... Bueno, pues, placer por placer... Ten que te reírte algo. Claro, también tengo... O sea, ¿crees que siempre detrás de una actitud tiene que haber una raíz, ¿no? Algo que lo motive. No tengo por qué ser una situación actual que está viviendo esa persona, pero puede ser algo que no ha pasado condicionado. Efectivamente, que a mayor a persona ni nos recorda. ¿Cuántas cosas nos pasan? Que tenemos que hacer una terapia, una limpieza para decir, ah,
E ao mellor, claro, se nos pasou algo sendo super bebés, non nos acordamos. Pero ao mellor aí a familia pues, teria que falar cousas que pasaron, tal, 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 que non somos conscientes e que están aí, non? Yo creo que lo que dices tú de pegar por pegar es de más o menos la etapa infantil, cuando mítico que los niños están jugando y dices, pues no quiero jugar. El mítico niño pegón que hace así. Pero que ya cuando crece, bueno, en primaria o así, que siempre hay como una, bueno, siempre hay como una justificación para hacerlo. Que no es una vez que desenvuelven la capacidad de empatía. ¿Y de adultez? Porque el bullying también existe. Bueno, no se le llama bullying, a lo mejor. Chamase máis, ai, o síndrome do... No caso do acoso laboral, pero bueno, sí que a veces... pero é unha especie de bullying, porque a mellor non é físico, pero se están machacando, é dicir, o sea, claro. E o bullying tamén, o entendemos, normalmente pensamos como algo físico, non? Ah, están lle pegando, non, a mellor están insultando todo o día, e non lle están facendo nada físicamente, pero no, psicológicamente están o machacando, non? A esa persoa. Pois, claro, en una, no, no mundo adulto pues tamén sucede, ¿no? E aí as persoas que as adultas que exercen a violencia, que lles pasa? Poden poder atacarse, ¿no? Pero somos máis conscientes de que facemos dano, porque a mellor con 12 anos, 8 ou tal, eres consciente, pero a ver, aínda non es adulto, non sabes ben, pero xa sendo adulto xa sabes, é dicir, móveste noutra esfera, ¿no? Pero existe. Y sigue se haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué buscamos? Superioridad. Es decir, seguramente, bueno, vi en algunos casos de esos, a mayor parte de las personas que hacían eso era porque normalmente en sus casas eran todo contrario. O sea, que sí, que en las casas eran todo contrario, es decir, que normalmente tenían que superditarse a otra persona, entonces cuando estaban como en un cargo o algo eran o contrario, ¿sabes? Machacaban a quien podían. Seguid, seguid. Pues ahora, siguiendo la actividad que hemos hecho, necesito que 5 personas vayan para buscar. O sea, pues por eso mismo, repartiendo a mis compañeras, vamos a hacer una dinámica, una calle. Poñendo su voso nome arriba e despoñendo, por exemplo, Ana con unha cousa positiva e Lucía. E ides pasando así o folio. Para irlo pasando, ides doblando para que o anterior non deixe que puxete. Solo cousas positivas, por favor. Una sola. Sí, solo. O vaso tú nome arriba para que se saia o folio. O sea, yo pongo una cosa positiva de ella, ¿no? Yo tengo un folio, escribes tu nombre. Pasa, yo tengo un folio. Ana, y Ana pongo otro como cosa positiva. Y rotando. De todos, de todos. Ah, sí, que yo quiero subirme la autoestima. Pero no me saca otra. Va, ¿qué quiere leer? Ven. Leed ahí alguna. ¿Crees que voy? Sí. Ana. A ver, escoitando. ¿Por qué te hiciste eso? ¿Qué es eso? Bueno, sí que es. Sí, sí. Veña, escoitamos.
¿Más? A ver, siempre me hace sonreír, entusiasta, positiva, trabajadora, trabajadora, amigable. Nadie más, ¿quién le dijo? A mí me da igual. Venga, un más. A ver, muy buena amiga, tengo grandes ideas. Siempre sabe qué decirme, siempre me hace reír y me da buenos consejos. Alegre, trabajadora. Yo alegre. Bueno, cariñosa, buena amiga, trabajadora, alegre. Ideas. Vale, igual no se repite. Vale, bueno.